con productores y agricultores del municipio de Villa de Cos. En reunión con productores y agricultores del municipio de Villa de Cos, Rafael Flores Mendoza, candidato a la gubernatura por la coalición Unidos por Zacatecas, PRD PAN, reiteró su apoyo al campo en el impulso de la agroindustria en el estado, la comercialización de sus productos y un seguro que proteja su patrimonio en caso de catástrofe natural. En relación a la agroindustria, Flores Mendoza precisó que este desarrollo que compete a la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios es de vital importancia para generar empleos que el campo tanto necesita. Además, aseguró que en caso de llegar a ser gobernador de Zacatecas, se va a priorizar la comercialización de sus productos. Esto quiere decir que se distribuirá e incentivará directamente con grandes centros comerciales. Ante esto, los campesinos cuestionaron la iniciativa. Azteca Noticias.